están, amigos? En esta ocasión vamos a preparar unas pupusas, el platillo favorito de los salvadoreños. Vamos a hacer de queso, de ayote y de frijol, o sea, de frijol con queso. Aquí tenemos la harina de maíz. Como ustedes saben, unas buenas pupusas tienen que ir acompañadas con una buena salsa y curtido. Tengo los tomates para la salsa. Le vamos a poner un ajo a la salsa, le vamos a poner chile verde, cebolla, un poquito de cilantro. También le vamos a poner unos dos clavitos de olor y un poquito de orégano. También tenemos el repollo y la zanahoria, ya lo vamos a picar. Al repollo le vamos a poner orégano y vinagre de manzana. Para hacer el curtido vamos a proceder a picar el repollo y también vamos a picar la zanahoria. Ya tenemos una buena cantidad de repollo picado, ahora vamos a picar la zanahoria. Vamos a partir la zanahoria y la vamos a partir en palitos. Voy a hervir agua para el repollo. Luego que le pusimos el agua, lo vamos a dejar por 2 minutos para que se enfríe. Y luego le vamos a quitar el agua. Ahora vamos a preparar la salsa. Vamos a empezar a picar el tomate. Ahora vamos a ponerle la mitad del chile verde y la mitad de esta cebolla. Vamos a ponerle la cebolla, el chile, le vamos a poner una ramita de cilantro y 2 hojitas de laurel, 2 clavos, un poquito de comino. Luego le vamos a poner un poquito de orégano. Y le vamos a poner el ajo y lo vamos a licuar. Ahora que ya licuamos los ingredientes, vamos a hervir la salsa. Vamos a aplicarle sal. Ya que tenemos frío el repollo, le vamos a poner el vinagre. Yo he preparado 3/4 partes de un repollo. Y para eso le voy a aplicar 1/2 botella de vinagre de manzana. Le vamos a poner la sal. Luego le vamos a poner orégano. Ahora lo vamos a mover bien. Vamos a preparar la masa y la vamos a ir moviendo. Ya tengo lista mi masa, ahora vamos a proceder a hacer las pupusas. Aquí le vamos a hacer el huequito para ponerle el queso. Vamos a hacer de queso primero. Lo vamos a estirar bien para que cubra toda la pupusa. Vamos a hacer primero las bolitas, después las vamos a poner a la plancha. Vamos a hacer la pupusa de frijol con queso. Le vamos a poner el quesillo a un lado y luego los frijolitos. Ahora vamos a hacer las pupusas de ayote. Le vamos a poner el ayotillo. Le vamos a poner el quesillo.
Ya tenemos aquí nuestras pupusas, ahora las vamos a servir. Vamos a poner sus acompañamientos. Vamos a poner el curtido y luego vamos a poner la salsa. Y es así, amigos, como hemos terminado este platillo típico que tanto nos encantan a los salvadoreños. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro video. Si te gustó, comparte y nos vemos hasta la próxima.